try to close my eyes, but then I hear you call. La conversación de hoy con Ramsés, que es un actor de teatro, de cine y de televisión, habla justamente de las distintas técnicas de actuar y del para qué actuar. Entonces, yo voy a estar acá como para que no quede ahí tan solo como un uno, pero en realidad esta charla la va a hacer Ramsés y de golpe yo lo provoco por ahí con frases y palabras. Ramsés, además de actor físico y espiritual, es un conceptual, tiene una mirada y tiene una comprensión particular del mundo, de la industria, de la actuación, de las relaciones laborales, del sector cultural con los otros sectores y de la importancia de nuestro sector. Entonces eventualmente puede que toquemos por ahí esos temas. Voy a bajar esto un segundo y con ustedes entonces Ramsés Ramos. Ahora yo me lo subo. ¡Tatán! ¡Tarán! Se quita uno la máscara que nos han impuesto. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. Un saludo muy especial a las personas que están conectadas vía streaming. Mi nombre es Ramsés Ramos, me autodenomino el faraón de la actuación. La charla de hoy es una charla que yo no soy maestro, yo no soy nada. No piensen que yo soy nada, yo vengo a aprender. Y vamos a construir con las personas que están aquí, e invito a las personas que están viéndonos vía streaming que también se sumen con sus inquietudes, sus preguntas, y aquí estaremos muy dispuestos a compartirlas con todas las personas que están aquí presentes en este espacio tan maravilloso y con una tarde tan bella que está haciendo hoy aquí en Cartagena. Lástima que no estén aquí, pero ya pronto el festival, ¿cierto, Felipe? Prontamente tendremos el festival como es, como Dios, los cánones mandan, con todas las personas, todo el público, como siempre ha sido. Eso pensando es con el deseo, esa es la idea. Marzo sí. Del 2022 estaremos haciendo el Fixi 21 en eso, una versión eso tradicional como las conocemos. Y aquí estaremos esperándolos a todos los que están aquí, pero a todos los que se están sumando a esta transmisión vía streaming. Bien, este asunto, yo soy actor egresado de la Escuela de Formación de Actores del Teatro Libre, soy maestro en arte dramático de la Universidad de Antioquia, soy formador de actores, hago a veces las veces de intentar escribir, hago algunos ejercicios escriturales porque quiero llegar a ser escritor también. He dirigido algunas cosas aquí con mi compadre en el audiovisual, Alessandro Basile, que hicimos La Niña Emilia, hicimos Don't Give Up para Televisión Regional, con mi compadre Felipe Botero, que está allá, hemos en el Teatro Reciente 1 trabajado una dramaturgia propia y que hay una constancia de ello bellísima. Hemos trabajado
un teatro a partir de unas provocaciones que Felipe ha sabido plasmar y las hemos puesto en escena, ya dirigido con Hernando Parra. Y bueno, soy formador de actores y aquí estoy un poco para con ustedes construir qué es esto de actuar. Uno le pregunta muchas veces a las personas, ¿qué es la actuación? Incluso a los que tienen la inquietud de ingresar, aprender, formarse como actores, y cuesta mucho trabajo, yo no sé por qué, definir qué es la actuación, ¿cierto? A mí me gustaría que hiciéramos un tallercito nosotros. ¿Qué es la actuación? Para ustedes, ¿qué es la actuación? A ustedes les gusta ver cine, les gusta ver con seguridad teatro, les gusta ver pues, la ficción, les gusta ver, ver representada la vida, ¿verdad? Y seguramente tienen unos juicios, tienen unos conceptos, y a mí sí me gustaría, por ejemplo, enterarme de qué piensan, qué sienten, cómo definen ustedes eso de la actuación. A ver si nos vamos poniendo de acuerdo en un lenguaje sobre lo que vamos a estar hablando. Querido profesor. Bueno, todavía no tengo el título de ser profesor. No, sí he dado clases. Yo, el alumno aquí soy yo, profesor, ¿o yo? Bueno, okay, gracias. Usted es mi profesor. Yo creo que actuar es interpretar algo y que el receptor lo crea, ¿cierto? Se utilizan diferentes técnicas. Yo soy actor de la vida real, filósofo. A nosotros nos toca, bueno, a los filósofos nos toca ser unos personajes para poder interpretar unos papeles, ¿cierto? Que por lo general las personas no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, yo en mi actuación actué de loco para poder interpretar y relacionar lo que la gente reconocía del sujeto loco en una en un escenario académico. La Universidad de Cartagena, 2019, dio unos resultados sorprendentes. Puso en evidencia a las personas que estaban en la academia qué era lo que sentían y percibían de ese sujeto loco, intelectual, así como filósofo genio, ¿no? Un loco filósofo genio, era como el papel. No fue en teatro, no fue en cine, sino en la vida real. Como un poco si fueras Diógenes el del Candil. Bueno, ¿sí? Hoy vivo como Espinosa, porque me rechazaron por ser así. Entonces, bien, muy bien. ¿Quién más se aventura a regalarme una definición de eso, de qué es la actuación, cómo la ven, cómo la sienten, cómo la pueden definir? Profesora. Espera tu micrófono. Gracias. Yo diría que actuar es representar la vida con sentimientos reales. Punto. Ok, bien, muy bien. Y mira, ya que tienes a mi querido maestro que está ahí, que nos vino a acompañar. Maestro, regálenos cuál es su percepción, cómo puede usted definir qué es eso de la actuación. Sí, profesor. ¿Yo? Claro, profe, venga. No, es que es muy parecida. Yo pienso que actuar es representar la vida de los otros. Representar, sí. Interpretar. Miren cómo vamos armando unos verbos. Bacano. Y usted, señorita, que está, que se habla, que se quita ese tapabocas. ¿Para ti qué es la actuación? ¿Tú cómo definirías eso? ¿La actuación para ti qué es? Para mí es arte. ¿Es qué? Arte. Arte. Acércate al micrófono. Hola. Para mí es arte. Ok, bien, muy bien. Y nuestra querida maestra que está allá, ¿cómo nos puede definir qué es actuación para ti? No tiene que ser una elocuración ni nada, sino ¿tú cómo lo percibes? No, representar un papel. Representar un papel. ¿Y para usted, profe? Gracias por lo de profe. Yo diría que es recrear, para usar un verbo distinto, un escenario basado en patrones reales, pero que es ficticio. Patrones reales, pero que claro, es ficticio. Nociones de la realidad que vivimos acá, pero que en realidad pues, es ficticio porque estamos actuando. Ok, bien, muy bien. ¿Y los maestros que están allá atrás, cómo pueden definir este asunto? Para mí la actuación es plasmar visualmente vivencias de
otras personas o pensamientos de otras personas en un recuadro, en una imagen. Ok, plasmar las vivencias de otras personas. Maestra, ¿para usted qué es eso de la actuación? Es interpretar emociones y sentimientos. Es interpretar emociones y sentimientos. Muy bien, y el profesor Rafael Porto, ¿cómo, para el profesor Porto, qué es eso de la actuación? Lo primero que se me ocurre es la facultad que tiene un ser humano en encarnar un personaje. A través encarnar. De, encarnar un personaje a través de las sensaciones. De las sensaciones, bien, ¿sí? Sensaciones. Vamos a escuchar a Felipe Botero, mi querido amigo, mi llave, mi hermano. Gracias. Pipe, ¿tú cómo, tú, para ti, qué es ese tema de qué es la actuación? A nivel personal, dejar de ser yo. No, más que ser otros, dejar de ser yo. Eso está lindo. Hablando de lo que significa o puede significar en el ejercicio frente al espectador, pues creo que si estamos ante la representación del comportamiento humano. La representación, fíjese, esa palabra ha ido volando por ahí varias veces, ¿no? Bueno, y mi querido compadre y amigo y llave y hermano de navegación, Alessandro Basile, director. Ale, ¿para ti qué es eso de la actuación? ¿Qué es esa vaina? Pues ahí como para no usar o para echarle otra presa al caldero, hablaría yo de una investigación, ¿verdad? Ok. Del, como una antropología interna del aquel que se, como dice Pipe, se quiere desdoblar y dejar de ser, pues toca echar para adentro para ver con qué. Ok, es una investigación sobre sí mismo. Y sobre sí mismo para contemplar la vida y ponerla ahí al servicio de contar un cuento. En ese caso sí, del guión, de la ficción, okay, que esté a la mano. Y para usted, maestra, ¿qué es la actuación? Usted que ha hecho tantas cosas desde el arte y que ha compartido con nosotros tantas veces, ¿cómo ve usted eso de la actuación? Pues usted, ¿qué es la actuación? Encontrar en mí al otro. Encontrar el otro en mí. Un encuentro. Es un tema de encuentros, mira qué chévere eso. ¿Ve? Mira qué cosas tan bonitas han salido, qué cosas tan bellas. Si uno pudiera coger todo esto que han dicho y armar una definición, saldría algo muy bello. Pipe, y para ti como director, como hombre del cine, ¿tú qué sientes que es la actuación? ¿Cómo la podrías definir? Yo creo que un actor construye un puente entre una idea escrita, concebida, hablada y la sensibilidad de un público, ¿no? Y para hacer ese puente usa técnicas, ¿no? Técnicas de teatro, técnicas de cine, técnicas de televisión. Había una de las definiciones que giraron ahora que decía en un recuadro. En un recuadro. Es decir, sí, se fue. Que él allá está atendiendo una llamada. Bien. Que le entró. Entonces, él de alguna manera me parece que señala un punto muy importante porque es como un espacio de interpretación, ¿no? Es decir, que uno tiene espacios en donde puede hacer eso. Puede que sea la vida entera, puede que sea en la pantalla de la televisión, en la pantalla del cine, en el encuadre del cine, en el escenario de teatro, o actores que en el teatro se bajan y se mezclan con la gente, agrandan su espacio y reducen el espacio proxémico con la gente, pero es como un permiso de dejar de ser yo, decía Botero, no ser otro, sino dejar de ser yo. Es como un espacio en donde eso se permite. Qué bonito. Entonces, qué bonito eso, Pipe, porque fíjate que en la tradición japonesa, este concepto que usaste ahora del puente está muy claro. O sea, ellos tienen definido para el momento de su representación salir de ese espacio realidad y entrar al espacio escénico por medio de un puente. Está en el no, está en el kabuki, por ejemplo, en el teatro kabuki, que no es un teatro tan de culto como el no,
ellos lo llaman el Hanamichi, que es el camino de flores, ¿no? Y en ese camino de flores ellos van logrando ese proceso de transformación. Bien, muy, muy bonito todo lo que están diciendo sobre esto. Yo les quiero leer algo que para mí creo que traduce de alguna manera la mejor lección de actuación que yo he leído en mi vida está aquí. Y un poco me voy a permitir leérselas y a partir de ella me gustaría que hiciéramos algunas anotaciones y apuntes. ¿Hay alguna anotación? ¿Alguien ha participado allá en el chat o algo así o en el streaming? Juan Daniel nos cuenta cuando suceda eso. Juan Daniel está monitoreándolo. Juan Daniel, regálenme un segundito, por favor. Tenemos, mientras busca Rancés, disculpa, una pregunta que hace el público en las redes. Ya te la vamos a leer. Nos dice Juan Diego, nos saluda desde Cúcuta y dice, en el gremio audiovisual utilizamos el término actor natural o actor formado. Hay algunos directores que tienen afinidad para trabajar con actores naturales y otros con actores formados. ¿Cuál crees que es la diferencia entre el actor natural y el actor formado? Pues precisamente la formación, ¿sabes? ¿Qué elementos da la formación? La formación lo que provee son unos elementos técnicos, unos rudimentos que se convierten en recursos interpretativos. Pero ojo con esto, no siempre aquella persona que ha tenido acceso a un proceso de formación y de desarrollo de conocimiento de técnicas, siempre o es como condición sine qua non que sea un gran actor, porque conozco el caso de mucha gente que se ha preparado, incluso gente que perdió hasta su fortuna, su herencia, invirtiéndola en procesos formativos como actor y nunca pudieron descollar en esta profesión. Porque hay algo que va más allá de esto, hay algo que va más allá del saber, hay algo que va más allá de lo académico en el actor, que es vital, y yo soy de los defensores de la profesionalización, pero hay algo que es tan profundo, que está en el alma de quien se mete a esto, que Lorca lo decía de una manera muy bella, él hablaba de el duende. Y a los actores, él solía definirlos por si tenían un duende o no, que algunos le podrán decir que es carisma, que tiene ángel, que tal. Pero hay un duende allí que Lorca creo que con su palabra duende va más allá del tema del carisma y el ángel. Está hablando de algo que tiene que ver con una urdimbre de humanidad, con un nivel de profundidad que digamos, ojalá pudiera estar Lorca aquí para que nos diga bien qué era lo que trataba él de decir con esto, pero tiene que ver con unas capacidades inherentes a ese ser y a esa humanidad y la capacidad de poder ir más allá de sí mismo y poder interpretar esto. El tema de los actores naturales, evidentemente lo tocaremos más adelantico cuando ya nos empecemos a meter como con las necesidades que tienen los lenguajes y que tienen los relatos. Pero básicamente, para responder a tu pregunta, la diferencia entre el uno y el otro está en la formación. ¿Ya? Bien, escúchenme esto con atención. Lo que les voy a leer son textos de Hamlet, de William Shakespeare. Y primero voy a leerles algo que es una manera en la que Shakespeare ve al actor, en la que él lo ve. Y luego en la manera en la que él ve cómo el actor debe hacer su trabajo. Y esto es válido desde allá hasta ahora. Le dice Hamlet a Polonio, le ruego, buen señor, ocúpese de que los actores estén bien alojados. Y óigame bien, hay que atenderlos como Dios manda, pues representan el mejor compendio y la más breve crónica de nuestros tiempos. Mejor tener un mal epitafio después de muerto que una mala opinión de ellos en vida. Aquí hay un concepto fabuloso y es como Shakespeare ve que el actor es el agente que narra, cuenta la crónica de la vida y de su tiempo.
Hay algunas teorías, sobre todo en dramaturgia y de personas que se dedican a esto, que hablan y dicen que lo que nosotros vamos a amalgamar como ficción va a ser realmente la pieza en la que los historiadores pueden fijarse para tratar de reconstruir cómo era que los seres humanos vivíamos, y serán piezas más fidedignas que la de los noticieros. Si alguien de aquí a 50 años ve un noticiero de hoy en día y ve una pieza de ficción salida de nuestras realidades, va a entender más cómo éramos nosotros 50 años atrás que lo que pueda ver en las piezas de los noticieros. Entonces, por eso él habla, son la crónica de nuestros tiempos. Por eso el relato es tan importante, y por eso el actor dentro de lo que hace es tan importante, porque es quien le pone voz, le pone cuerpo a esto que estamos tratando de decir. Bien, ahora miremos esto que es una lección de actuación maravillosa. Ahora, ¿para dónde se me fue? Ya la tenía aquí, Felipe se fue. Arrancó. Aquí está. Bien, ojo pues que vamos a analizar esto aquí para que entendamos un poco este asunto de la actuación, ¿sí? Para que empecemos a atar cabos y atar todos esos conceptos de los que fuimos hablando ahorita. Le dice Hamlet a los actores, ¿quiénes conocen la historia de Hamlet y la pieza teatral de Hamlet? Bien, hay un tema aquí, es que a Hamlet es hijo de un rey, y el hermano de ese rey, o sea, su tío, lo asesina con complicidad de la madre de Hamlet. Su espíritu, una vez muerto, su padre le aparece y le dice que su tío es el asesino de él, y él arma una pieza teatral para develar a través del teatro la verdad del verdadero culpable de la muerte de su padre. Y esa pieza se llama La Ratonera. Para hacer esto, él organiza una reunión en Palacio y contrata un grupo de cómicos, de actores, para que la representen. Y esto que les voy a leer son las recomendaciones que Hamlet, Shakespeare, les hace a los actores, ¿vale? Antes de hacer la representación de la pieza. Y les dice, pronuncien los diálogos tal como yo se los enseñé, por favor. O sea, vocalizando bien. Porque si van a gritar, como hacen tantos actores hoy en día, preferiría escuchar mis parlamentos en boca de un vendedor de periódicos. Y no gesticulen exageradamente. Hagan sus gestos, por supuesto, pero con suavidad. Porque en medio de la violenta tempestad, mejor dicho, del remolino de una pasión, el actor debe aprender a contenerse. A mí me duele en el alma cuando oigo a uno de esos tipos truculentos de peluca y falsos bigotes volviendo pedazos un texto apasionante. Sí, volviéndolo trizas, solo para darle gusto a un público vulgar que no aprecia sino a los bufones y a los que hacen mucha bulla pero con poco sentido. A esos tipos hay que darles fuete, pues son capaces de sobreactuar hasta el papel de Calígula. Por favor, les ruego, eviten todo histrionismo de esa índole, le dice el primer actor. Lo evitaremos con seguridad, Alteza, Hamlet le contesta. Pero no sean demasiado blandos tampoco. Más bien sigan sus mejores instintos, acomodando la acción a las palabras y las palabras a la acción. Pero siguiendo este principio, no hagan nada que no sea natural. Y recuerden que la naturaleza es discreta. Todo lo exagerado va en contra del propósito del buen teatro, cuyo fin es y ha sido siempre reflejar la verdad de la vida, como quien dice en un espejo. El teatro muestra a la virtud su propio rostro y nos representa la imagen misma de lo repudiado. Al cuerpo del tiempo le toma el pulso. Ahora bien, esto exagerado o mal representado, aunque puede divertir a los ignorantes, solo entristece a los conocedores. Y la opinión de estos últimos
debe pesar más en ustedes que toda una sala llena de los otros. Existen actores, y los he visto, y hasta he escuchado a ciertos críticos alabarlos. Actores, digo, que no hablan ni caminan como humanos. Al contrario, se pavonean y vociferan de tal manera que no parecen ni hombres ni mujeres. Uno diría que se trata de engendros deformes fabricados por algún aprendiz. Tan abominablemente remedan a la humanidad. Le dice el primer actor. Creo que en buena medida hemos superado ese tipo de problema. Y Hamlet contesta. ¿En buena medida? No, supérenlo del todo. Y cuide que sus actores cómicos no hablen sino lo que está escrito en el texto, porque hay algunos que se ríen de sus propias ocurrencias para hacer que algunos espectadores bobos se rían también con ellos. Y así distraen la atención de algún incidente importante de la trama. Es una desgracia. Y da evidencia de una lamentable pretensión por parte del actor que lo hace. Bueno, vayan preparándose. Este es el monólogo de Hamlet a los actores. Y se dan cuenta ustedes, hay muchas gracias señores por ese sonoro, efusivo, grandiosísimo aplauso. Y se dan cuenta ustedes ahí, miren de todo lo que nos habla Shakespeare ahí. ¿Qué representa un actor para la historia, para la vida? ¿Por qué es importante el hecho de estos relatos representados? Pues en este tiempo no había cine, no había televisión, pues la gente iba al teatro a ver la vida, a ver pasar la vida ante sus ojos, por eso nos habla de un espejo. Nos habla de la naturaleza de la actuación, nos habla de la técnica de la actuación. Fíjense que nos habla de la acción, nos habla de las emociones, nos habla del texto, del buen uso del texto, nos habla de la técnica de emitir las palabras, de la vocalización, nos habla del cuidado con el que hay que hacer la interpretación, nos habla de muchas cosas en ese texto, nos habla de la veleidad en la que suelen caer muchos actores y de esa veleidad como un ente tramposo para contar la historia para él mismo y para todo. Y nos habla de una especie de público culto que necesitamos, porque necesitamos un público culto que sepa apreciar muy bien de qué le estamos hablando y por qué se lo estamos hablando. Toda esa cantidad de gamas de posibilidades están aquí en este texto y es una lección de actuación maravillosa. Yo siempre que enseño, leo esto y empiezo a hacer un análisis a partir de esto, casi que renglón a renglón de todo lo que hay allí. Ahora, yo, en el tema de definir qué es la actuación, para mí la actuación es una reconstrucción emocional. Reconstruir emocionalmente. Ojo con la palabra emoción. Porque suele ser un elemento de la actuación, muchas veces muy mal utilizado, sobrevalorado y que puede dar al traste con el asunto de la interpretación y lo que contamos. Es muy distinto un actor que se emociona a un actor que llega a una emoción. Porque para llegar a ella tiene que reconstruir lo que permite que esa emoción llegue de una manera natural y contribuya al relato que está contando. Uno se encuentra cada rato en esto con muchos compañeros que no sé dónde estudiaron, que se meten en el cuento de emocionarse ellos. Y crean una especie de rito que lo que distrae es la relación y la atención que un actor debe tener para poder desarrollar una situación.
Entonces, ustedes ven el caso, se ha visto mucho de actores que la escena necesita cierto tipo de emoción o llegar a ella, y lo que se preocupan es ellos de emocionarse y no de construir las relaciones y las acciones que le permiten llegar a esa emoción. ¿Estamos claros? Y es cuando vienen las malas interpretaciones, cuando vienen las exageraciones, cuando vienen los despropósitos, los insentidos, los bloqueos y la poca comunicación con el otro. Porque están tan embebidos en emocionarse, tengo que llegar a esta emoción, tengo que llegar a esta emoción, que se olvidan de lo que realmente tienen que hacer, que es construir un proceso de acciones a través de las interacciones para llegar allá, para que la emoción que requiere la situación llegue de una manera natural, como dice Shakespeare, pero no hagan nada que no sea natural. Bien, en ese sentido, esto de la reconstrucción emocional, a mí lo que me lleva es a, bueno, ¿cómo es y cuáles son los factores que definen que yo llegue allá? Porque mucha gente quiere llegar por la emoción primero y después tratar de entender por qué dice la cosa, por qué esto pasa y tal. A eso me refiero cuando los actores tienden a emocionarse antes que trabajar para llegar a la emoción. Esto es fundamental entenderlo porque esto nos permite a nosotros como espectadores poder apreciar de muy buena manera dónde hay una buena actuación y dónde hay una actuación desproporcionada. Ahora quiero que hablemos de eso para volverlo como un abrebocas al tema de cómo es eso de actuar que en el teatro, cómo es esto de actuar en la televisión, cómo es esto de actuar para el cine. ¿Ya? ¿Cómo, para ustedes, qué es una buena actuación cuando ustedes ven una película? ¿En qué se fijan ustedes? ¿Cuáles son los indicadores para ustedes? ¿Qué es lo que a ustedes les permite desde su apreciación decir, esto es una buena actuación? Profesora, la escucho. Sí, claro, profe. Al micrófono no le creas. No. Cuando le creo al actor, cuando veo al personaje, cuando me emociono con lo que está pasando. Cuando le crees, cuando ves el personaje y te emocionas. Bien. Ale, cuando tú ves una película, ves una obra, ves que ¿cuáles son tus factores para determinar o tus indicadores que hay una buena actuación ahí? Pues cuando se suspende el juez, ¿verdad? Cuando no hay, ya me matriculé con ese combo de personas que me están echando ese cuento y ya no hay una vocecita dentro diciendo, no, sino que se fue derecho. Yo creo que depende de muchas cosas, ¿no? Que funcione como conjunto, pero cuando sucede ese switch que se apaga, sí, me matriculo con esa historia, ya no hay actores, ya no hay historia, ya no hay escritor, ya no hay, ya. Yo hice parte de esa ficción por un rato y me olvidé que estoy yo ahí y me fui. Ok, cuando tú sientes que entraste al juego. Ok. Porto. Señor. Profesor Porto. Señor, bueno, cuando observo que... Pégatelo más, Rafa, porque ya, tenemos competencia de picó. Listo, aquí. Sí. Aquí, listo. Bueno, cuando siento que el personaje que le está dando vida a ese actor me genera algún tipo de emociones o de sentimientos interiores, que logro una conexión con ese personaje, en lo personal para mí siento que
el actor está haciendo un buen trabajo, porque me está transmitiendo. O sea, me está despertando una emoción interior, algún sentimiento en mi mente que me hace conectarme con la historia y con el personaje que está interpretando. Ok, bien. Jovencita, ¿a usted qué le indica que hay una buena actuación? Cuando usted, sí, claro, cuando usted ve una actriz, ve un actor, usted dice, ah, esto no, está bueno. Cuando lo siento natural. Cuando lo sientes, sí, natural. Sí, cuando me conecto. ¿Te conectas con él o con ella, sí, o con la historia? Toda la historia, sí, como con todo el escenario, la historia, el personaje. Ojo que Shakespeare, en lo que acabamos de poco de esbozar aquí con este texto, él dice que hay muchas personas que trabajan en esto que hacen mucho ruido, pero con poco seso. Entonces, uno, ¿cómo puede discernir eso? ¿Verdad? ¿Cuál es esa línea que uno podría encontrar para ayudar a ser absolutamente ecuánime con saber dónde hay una muy buena dirección, dónde hay una muy buena actuación? ¿Ya? Porque hay actores y actrices que generan como esto que dice él, que son capaces de sobreactuar el papel de Calígula, ¿no? Calígula, ustedes saben quién es, ¿no? Y todas las barbaridades de Calígula. Entonces, imagínense cómo es de superlativo esto. Y hay veces, fíjense lo que dice él. He visto actores e incluso he escuchado a la crítica alabarlos, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo esos niveles de apreciación nos pueden a nosotros distraer de una real apreciación de una buena actuación, porque debe ser exquisita en todos sus sentidos. Tú estás hablando de un concepto que es bellísimo y Shakespeare lo usa, ¿cierto? No hagan nada que no sea ¿qué? Natural. Y dice él, y recuerden que la naturaleza es discreta. Eso es bellísimo. Entonces, cuando tú ves, ¿cómo traduces tú eso de natural? ¿Qué otras cositas le puedes poner al lado al concepto de natural? Cuando lo ves natural, ¿qué más le puedes poner ahí a una actuación que a ti te llama la atención y dices, es una buena actuación para mí? Pues un poco lo que decías, no es superlativa, se siente… Acércate el micrófono. Ahí, listo. No, lo que decías, que se siente, no se siente superlativa, se siente como en sus justas proporciones. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, fíjense que vamos entendiendo de a poquito esto, ¿cierto? Ahora, vamos a meternos en el tema del teatro, en el tema de la televisión, en el tema del cine. ¿Cómo se abordan estos lenguajes desde la actuación? Entonces, si yo, por ejemplo, le pregunto aquí al profesor Felipe Botero. Profesor Felipe Botero, para usted como actor, ¿dónde encuentra usted en estos tres lenguajes un punto de quiebre, un marco referencial, un hito? ¿Encuentra usted una técnica, encuentra usted un sentido en la actuación o no lo encuentra para el teatro, el cine y la televisión? ¿Dónde está? ¿Sientes tú que hay algún tipo de diferencia en la actuación para estos tres lenguajes? Sí y no. Son lenguajes diferentes que realmente buscan lo mismo. Pensando en esto del actor, ¿no? ¿Qué es eso que veo en el actor que me hace creer en él o que me convence? Creo que es una búsqueda que tienen esos tres lenguajes por igual, ¿no? Es decir, hacerlo cotidiano, maravilloso, y convertirlo inverosímil en posible.
Yo creo que la diferencia realmente radica en la manera como se llega a cada uno de estos lenguajes. Me refiero al ensayo. Creo que los tres proponen espacios diferentes de construcción del personaje, pero no excluyen que se puedan utilizar los mismos mecanismos de construcción de un personaje para cada uno de ellos. El cómo los utilizo es la diferencia. Se me ocurre ahora analizando la cuestión. Bien, muy bien. Eso que apunta Felipe es muy bien. Esta reconstrucción emocional con la que yo me tomé el atrevimiento de hacer una definición de actuación tiene que ver con eso. Ya lo otro es el cómo. ¿Hacia dónde va esa reconstrucción? Si usted se para a hacer una representación aquí, en vivo, performática, representativa, pues ya usted está en un lenguaje diferente. El solo hecho de estar parado en vivo con alguien lo obliga a que usted tenga que utilizar un volumen de su voz distinto, unos timbres diferentes, unas expresiones físicas mucho más expandidas para poder tener una proyección del cuerpo y de la voz y comunicar lo que estamos tratando de contar, digamos, en ese asunto de teatro, ¿no? Hay un tema aquí que yo quiero hablar, que siempre me ha llamado poderosamente la atención y que es muy recurrente encontrarse en el mundo audiovisual. Yo he escuchado directores del audiovisual rechazar a alguien porque lo señalan de una actuación teatral. Ese concepto de actuación teatral, ¿quién lo ha escuchado aquí? Estás muy teatral. ¿Quién ha escuchado ese concepto de los que hacen cine, de los que hacen audiovisual? ¿Quién ha escuchado este concepto? Pipe, ¿has escuchado este concepto? ¿Y cuál es tu opinión sobre este asunto de la actuación teatral? Bueno, creo que hay un desconocimiento, ¿no?, de parte de lado y lado, ¿no? Creo que de parte de quienes están detrás de la cámara, pero también de quienes están frente a la cámara, ¿no? De comprender qué es eso de dejar tal vez de teatralizar, ¿sí? Pero creo que es un tema que sigue siendo de discusión, ¿no? Y creo que hay que encontrar esos mecanismos para que quienes están detrás de cámara puedan hablar abiertamente con quienes están frente a la cámara sobre este tema, ¿no? Que es un temita, ¿no? Es bien delicado. Mm. ¿No? Porque creo que los actores en general nos sentimos bastante afectados cuando nos dicen estando frente a una cámara. Que estamos sobreactuados, ¿no? Que estamos demasiado teatrales, ¿no? Yo creo que es uno de los mayores miedos que tenemos, aunque vengamos del teatro, ¿no? Ahí como que renegamos del origen, ¿no? Uh-huh. Y nos cuesta comprender qué nos está exigiendo la cámara, ¿no? Ese menos, pero no significa que la búsqueda de la vivencia no esté allí igual que en el teatro, ¿no? Bien, muy bien. Ese tema de la actuación teatral lo vieron escuchando hace rato. Para mí, las actuaciones no son teatrales o no teatrales. Para mí las actuaciones son buenas o son malas. Decir que una actuación es teatral es ser peyorativo con el papá de esto. ¿Cierto? Es ningunear por debajear un arte tradicional, milenario, como el teatro, utilizando esa calificación, esa definición. Y eso creo que aprovecho este espacio del FICSI, que es un espacio del cine, para hablar de esto, porque me parece absolutamente importante que empecemos a tener una asepsia con el lenguaje y que sepamos
hablar las cosas como son y en su justa proporción, porque decir una actuación teatral es denostar del teatro, y eso no está bien, porque pues es la fuente primigenia de los asuntos del relato cuando ya se empiezan a estructurar en estructuras dramáticas. Entonces, eso de las actuaciones teatrales no cala en esto. Por eso hablemos de actuaciones buenas, actuaciones malas, y estamos tratando de encontrar cuáles son esos indicadores, elementos que nos permiten apreciar cuando un actor o una actriz están haciendo una buena interpretación de un personaje y están siendo consecuentes con el relato que están contando. Fíjense que Shakespeare dice que estos actores que a veces les gusta meter morcillas y hacer gracejos, chascarrillos y todo esto que conocemos en el ámbito de la interpretación. Las morcillas son poner textos, adicionarle textos que no están, ¿verdad? Hacer algún gracejo para que el hacerle un guiño al espectador desde yo soy tan… Utilizo el personaje para yo presentarme como hombre divertido. Que eso es otro de los temas recurrentes en nuestra carrera de actuación, de lo que hemos visto mucho nosotros. Y son usos que dan al traste con lo que un director, un escritor, pretende contar en su historia. Y en eso hay que ser muy riguroso, muy cuidadoso, y hay mucha gente que avala este tipo de cosas porque se vuelven efectistas. Y uno nunca, a veces, cuando se llenan los proyectos de televisión, por ejemplo, de actores que interpretan personajes que hacen esto, pero recurrentemente, uno llega al momento donde o se fastidia o llega el momento donde no entiende de qué se trata la historia que le están contando, porque uno lo que está viendo es unos payasos, como lo dice Shakespeare aquí. Unos payasos en el mal sentido de la palabra. Ojo. Estoy hablándolo en el sentido peyorativo, como se utiliza muchas veces, porque un payaso es algo maravilloso. ¿Sí? Entonces, esto de la actuación para teatro, cine o televisión es muy delicado, porque hay un asunto con los lenguajes que uno tiene que ser muy aguzado en la manera como los utiliza. ¿Y a dónde nos lleva eso? Además de las implicaciones técnicas, físicas que hay para desarrollar la actuación, están los géneros. Que es un asunto que poco se estudia aquí y que la gente poco considera a la hora de abordar la relación, interpretación en la construcción de una historia. Y se vuelve muy arbitrario, y esto no permite que nosotros podamos tener un control y una claridad a la hora de la interpretación. Aquí lo importante en el asunto de la actuación para estos tres lenguajes tiene que ser que el que está al otro lado, como dijo Felipe ahora, pueda subirse al puente que le estoy dando para que se meta acá, tal como lo dijo Alessandro, ¿cierto? De que cuando yo logro quitarme el duende que me hace distraer y que me pone en un modo crítico y no me permite entrar en la historia, yo tengo que mandarle ese puente para que él venga. ¿Qué logra eso? Hemos hablado de la naturalidad, hemos hablado de creer, hemos hablado del personaje, ¿verdad? Hemos hablado de la capacidad de emocionarme, de discernir acerca de las emociones y el pensamiento que me puedan originar, ¿verdad? Pero ¿cómo se llega allá? Felipe hablaba, es importante poder desarrollar metodológicamente la construcción de un personaje en el entendido de la técnica de la construcción de un personaje al servicio de un relato que está metido en un lenguaje, pero que yo tengo que saber ubicarme muy bien en qué lenguaje estoy. Y aquí es donde, en la historia nuestra también, hemos encontrado muchas veces personas que dirigen, pero no conocen esto, desconocen los asuntos de los géneros, desconocen las técnicas de la actuación, desconocen las técnicas de la narración, desconocen las técnicas audiovisuales, desconocen muchas cosas y se embarcan en la titánica labor de dirigir un proyecto. Y esto empieza a dar unos bandazos tremendos porque no se logra tener una precisión en la comunicación para poder plasmar, como dijo el compañero hace un momento allá, en esa pantalla la historia que yo quiero contar.
porque empiezo a divagar, me pierdo, porque desconozco una cantidad de rudimentos que son importantes para poder contar una historia. Contar una historia no es solo tener una cámara o tener un teatro. Contar una historia no es... ¿Quieres intervenir ahí? Sí. Quiero preguntarte algo, sí. Ya que tocaste el tema de elementos para contar una historia, hablando de lo que vienes tocando del teatro, la televisión y el cine, ¿cómo enfrenta un actor emocionalmente, técnicamente, racionalmente, profesionalmente, en las capas que le toca enfrentar, la fragmentación del tiempo y el espacio actoral que tienen el cine y la televisión, por decir algo, versus la aparente continuidad del tiempo y el espacio que tiene el teatro? Es decir, yo puedo subirme como actor a unas tablas de teatro y empiezo a desarrollar una historia, un personaje, a contar lo que estás diciendo, ¿no? Y va evolucionando y va evolucionando, pero mi línea de tiempo es longitudinal, es directa, no tiene fracturas, a menos de que en la estructura misma haya algo que la fracture, pero de alguna manera se hace de una manera lineal. Y luego la espacialidad también está ahí, uno tiene unas distancias proxémicas, ve los actores, el público allá, este está más lejos, este está más cerca, tiene eso. Cuando enfrentas la televisión y el cine, sin entrar al tema de la escala del cine que va a ser más grande y la televisión más pequeña, de golpe entras a hacer la escena 55 y haces un pedazo y ahí todavía no conocías a no sé quién que lo conocerás adelante, pero ya te habías visto con no sé quién que conociste atrás y luego haces la 71 y emocionalmente como actor tienes que mantener una unidad en el desarrollo para que cuando yo como público vea eso, ¿sí?, vea un solo personaje y eso. Y el espacio lo mismo, ¿no? Entonces me dicen, no, es que esa fachada la hicimos allá, pero ahora vamos a hacer esto y tu close-up lo hacemos acá y el contraplano acá. Y hay, digamos, hay un desapego espacial y cronológico que el teatro no tiene, que el teatro te brinda como ventaja. ¿Cómo un actor enfrenta esas fracturas que existen en el tiempo y el espacio cuando aparece una cámara y cuál prefiere? Si la otra del teatro en donde puede hacer una obra de corrido de una hora, de dos horas, con una sola espacialidad, así escoja bajarse del escenario y caminar por entre las sillas. ¿Qué pasa ahí con un actor? Eso para mí me parece una dificultad enorme en cualquiera de las tres circunstancias. O sea, me parece divino, ¿no?, muy difícil. Divino, Felipe. No, bien. Maestro, ¿usted quiere preguntar algo? ¿Cierto, profe? Sí, profe, espérese el micrófono, profe. Okay. Espérelo ahí, profe. Es que yo creo que la gran diferencia, partiendo de lo que dice Felipe, fundamentalmente sea por lo técnico. O sea, el teatro está hecho para la expresividad esa, algo exagerada que tú llamas teatralidad. Pues el cine no permite eso porque las cámaras, el tecnicismo logra romper con eso. En el teatro, la persona que está en la línea de la narración tiene que exagerarse para ser visto en la última fila, para que la voz se oiga en todo el escenario. En el cine eso no pasa. Y ejemplo de eso podría decirse que hay unos actores nuestros como Kepa Amuchatewi o como Angarita, que fueron actores de televisión pero mantenían todavía ese tono teatral cuando actuaban, en la voz y en eso. Entonces yo creo que la gran diferencia se da a partir de la cosa técnica, que el cine, como decía Felipe, está cerca más, rompe la línea de narración. Y en el teatro no, el teatro tiene que ser lineal. Y esa es, creo yo, fundamentalmente la gran diferencia para mí, ¿no? Bien, muy bien, profesor. Muy bien, muy buena su apreciación, muy puntual. Gracias. ¿Cuál es su nombre, profe? Gabriel Rodríguez. Ah, profe Rodríguez, muy bien. Mire, Felipe, eso es algo que a mucha gente le parece porque siempre le preguntan, la gente, el actor le parece un fenómeno raro. Le dicen, ¿ustedes cómo hacen?
¿cierto? ¿Ustedes cómo hacen para aprenderse todo eso? ¿Ustedes cómo hacen para acordarse? O sea, siempre la gente tiene como una serie de preguntas en torno a cómo uno estructura las vainas, pero si lo tocamos en un tema profesional, vamos a tocarlo como un tema de un actor profesional, cómo trabaja, ¿cierto? Porque eso aquí es clave. Tú sabes que en dirección, ahora que hablemos del cine y de cierto tipo de trabajos hechos con lo que han mal llamado actores naturales, ¿cierto? Hay otras maneras de abordar eso. Pero digamos un actor profesional en el tema del teatro y tal. Felipe habló ahora de algo que es absolutamente trascendente al trabajo de un actor, y es el ensayo. Esa es una parte fundamental para poder construir esa meta final que tenemos. Y ese ensayo tiene tres aspectos que son fundamentales, que son el estudio, los acuerdos y la ejecución. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el estudio? El estudio es, yo me pongo a trabajar contigo como actor, a estudiar el guión que tú traes, la historia que quieres contar, por qué la quieres contar, para qué la quieres contar, cómo la vas a contar, cuáles son los elementos con los que vas a contar la historia y qué es todo lo que me rodea a mí en torno a lo que tú como director quieres y yo cómo debo aprovechar ello para ir en la línea que tú quieres como director para contar esta historia. Entonces estudiamos esto desde lo que el guión nos plantea y desde lo que tú en tu visión de director pretendes con ese texto. Luego acordamos, ¿sí? Acordamos, ¿qué acordamos? Este texto es esto, es aquello, es esto, otro, es esto, esto y tal, 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 tal. ¿Yo qué quiero? Dice Felipe, director, yo quiero una historia así, me gustaría ver unos personajes de esta manera, quiero que la actuación sea una actuación que, porque puede pasar, a mí me ha tocado, por ejemplo, directores que dicen, yo no quiero ningún tipo de inflexión en tu actuación, que sea absolutamente plano, yo eso no lo he entendido, pero bueno, eso es lo que quiere. Simplemente que uno diga, buenos días, ¿cómo está, señorita? Es un placer estar aquí con usted. Eso es lo que quiere el director y esos acuerdos los hacemos con los directores. Y entonces uno empieza a entender ese lenguaje que no solo es un lenguaje técnico desde la perspectiva de la cámara, sino también es un lenguaje creativo desde el punto de vista del director que hace unos acuerdos con el actor en torno a cómo va a ser esa interpretación, ¿verdad? Yo quiero esto y entonces el actor toma todos esos elementos y empieza a ejecutar. Y ahí es donde viene la reconstrucción emocional, porque yo tomo todos estos elementos, los tomo del texto, estudio muy bien cada momento, estudio muy bien cada acuerdo que hice con el director y empiezo a tener dentro de mí un récord de todo lo que tengo que hacer en el arco de la historia para el caso audiovisual. Entonces yo sé que yo empiezo aquí y yo termino acá, digamos en una película, ¿cierto? Pero cuando hacemos, cuando se hacían pues estas telenovelas, que yo tuve el privilegio de hacer telenovelas, pues que uno empezaba una telenovela y uno no sabía eso cómo iba a terminar. No tenía uno ni idea, era más cercano pues a la nada, ¿me entiendes? Al repentismo, y eso se prestaba muchas veces como para una cantidad de, a veces, extravagancias, a veces de acierto, a veces de imprecisiones, porque no se tenía claro hacia dónde iban las historias, porque se estaba escribiendo casi que al día hacia dónde iban las cosas. Pero digamos en el teatro o en el cine, donde tenemos historias redondas, donde sabemos dónde empezamos, dónde terminamos, dónde hacemos un giro, dónde hay un pico, dónde hay un arco grande, uno pequeño, pues uno tiene, a nivel de su estudio y de los acuerdos, ya tiene dos elementos para ejecutar. Y uno los va repartiendo, uno como actor reparte, yo sé que yo aquí estoy en esto porque quiero esto y esto va aquí, esto va aquí, esto va allá. ¿Qué hace uno como actor cuando tiene todos esos elementos? Además de atender qué quiere el director con la historia, uno también tiene que empezar a develar con el acuerdo que hizo, qué es lo que quiere ese personaje en la historia que él quiere contar. Y esos propósitos que él tiene, ¿cómo los va a alcanzar? ¿Y qué se opone a los propósitos que él tiene para desarrollar su objetivo en la historia? Y ahí es donde uno como actor empieza a hacer construcciones fantásticas, que es, un actor debe construir sobre el conflicto también. Y es lo que se conoce en el mundo de la técnica actoral como la dramaturgia del actor.
cómo yo armo una serie de conflictos que llevo a la escena y le propongo al director para que él los tome y con ellos empiece a tejer lo que él quiere contar. Pero eso es un trabajo que uno hace en su casa, así como hicimos estudio, acuerdos, ejecución. Yo en la casa hago lo mismo solito, estudio, acuerdos, ejecución. Y voy haciendo eso todo el tiempo, ese tránsito que me va permitiendo hacer unas negociaciones conmigo, con el director, con la historia misma, para poder lograr el objetivo que es, vamos a contar una historia sobre traición. Hay un tema que me mueve a mí para contar las historias. No es una… Dime, profe. Quería aprovechar para hacer un par de preguntas que están haciendo nuestros espectadores virtuales que los tenemos. Claro, virtualmente los atendemos, sí, ¿cómo no? Juan Giraldo de Bogotá pregunta, ¿cómo es tu proceso personal para interpretar un personaje? ¿Cuál método utilizas? ¿Tienes algún método en particular? Y aprovecho y hago de una vez la otra pregunta y así la responden las dos de una vez. Luisa Telles desde Medellín. ¿Por qué casi siempre los diálogos de las producciones colombianas se sienten forzadas e irreales? ¿Qué es peor, un mal libreto o un mal actor? Eso, esa, ahí tenemos, qué buenas preguntas, qué preguntas tan del putas. Bueno, mira, vamos a empezar por lo más fácil. ¿Qué hago yo? Los actores con los años y con la experiencia empezamos a desarrollar nuestra propia manera de matar las pulgas, ¿ya? Porque nos la pasamos estudiando cualquier cantidad de dispositivos técnicos actorales para interpretar, los ejercitamos en distintos lenguajes y vamos con el paso del tiempo descubriendo cuáles son esos elementos que a nosotros nos funcionan muy bien. Yo, por ejemplo, en el trabajo pedagógico siempre le hablo a los estudiantes desde la perspectiva de la individualidad y desde allí empiezo yo a encauzar los procesos, porque lo que le sirve aquí al profe, digamos, como técnica actoral, a ella pueda que no le funcione, porque dentro de ella hay algo que no le permite viajar por esa deriva creativa y hay que ponerle otra posibilidad para que ella, a partir de allí, empieza a encontrar ese ser creativo enfocado en este asunto de la actuación. Yo, por ejemplo, tengo una frase que digo, todos somos creativos porque todos somos producto de una creación. Entonces, dentro de cada uno de nosotros está esa posibilidad de crear. Lo que tenemos que encontrar es el camino de cómo le llegamos a eso. Por eso no creo en estas reglas preestablecidas y estos métodos que se proclaman como el único posible y existente y es a partir de aquí, no creo en eso. Yo creo que el proceso de formación de un artista tiene que ser ecléctico 100%. Yo, por ejemplo, lo miro así, yo me miro como en un pasillo caminando cuando yo empecé a estudiar esto y alguien me tomó de la mano y me fue abriendo una cantidad de puerticas en ese pasillo y me fue mostrando qué había detrás de esas puertas. Y yo fui acopiando todo lo que había detrás de esas puertas y de pronto me soltó y cuando me encontré ya solito en el camino, entonces yo hice mi propia puertecita. Y la propia puertecita nuestra es la que uno logró acumular en todo ese estudio, todo ese camino por ese pasillo lleno de puertas. ¿Yo cómo hago para esto? Para mí, fundamental, saber sobre qué voy a hablar. Yo siempre con un director le pregunto, bueno, ¿esto sobre qué es? ¿Qué quieres contar tú? Dime qué quieres contar tú y ese que quieres contar tú con lo que está diciendo el guión, con lo que está diciendo la obra, empezamos a encontrar cuál es el camino para llegar allí. El tema de esto, ¿cuál es? Para mí, empezar un proceso sin tener claro el tema sobre el cual yo me voy a parar a construir, no es posible, porque no me gusta perder el tiempo. Ni estar, pero me gusta saber a dónde voy, me gustan los caminos seguros. Cuando yo tengo claro ese qué, que lo llamaremos el qué, yo tengo claro un qué, que es el tema, entonces yo empiezo a indagar sobre el por qué, ¿cierto? ¿Por qué ese qué? ¿Cuáles son las motivaciones que ya yo como
a gente que hace parte de ese relato, necesito, cuáles tengo, cuáles me hacen falta, cuáles son mis propósitos, cuáles son mis objetivos, por qué yo voy a hacer esto y para qué lo hago. Entonces, pego ese qué con el objetivo a través de estas preguntas. A mí me funciona mucho hacerme todo el tiempo muchas preguntas y resolverlas, porque es como ponerme problemas, no ponérmela fácil, que es lo que cuando enseño le digo mucho a los estudiantes, que el asunto mnemotécnico de la actuación tienen que sacarlo de su mente, de su espíritu, de su alma. Esto no se trata de aprender letra, esto se trata de estudiar escenas, saber qué se está diciendo, saber de qué va la trama, entender por qué esos personajes están allí, entender por qué digo esto, para qué lo digo, a quién se lo digo, qué quiero con lo que digo, qué se opone a lo que quiero, quién está en contravía con lo que yo quiero, y trato de resolver cómo alcanzo estos propósitos. Y ese es el reto bellísimo de la actuación. A mí me molesta, por ejemplo, como actor y como director, cuando veo a los actores conspirar. Sí, cuando uno, yo le llamo conspirar a esto que un actor se reúne con el otro y empiezan, ven, y entonces ahora cuando yo entre a esta escena, entonces tú me miras, ¿cierto? Y cuando yo levante el teléfono, entonces tú pegas un grito. Y yo, no, eso no es por ahí. No, porque entonces, ¿dónde está la sorpresa? ¿Dónde está el juego? ¿Dónde están todas esas cantidad de cosas bellísimas que es el despertar creativo a través de lo que se nos revela y de lo que está oculto y que necesitamos desentrañar de la escena misma? A mí eso me encanta, ¿verdad? Pero las conspiraciones no me gustan, me gustan las construcciones, pero las conspiraciones no. Entonces, ¿le puedo decir algo ahí? Sí, sí, dígalo. Es que está en un punto de la construcción del personaje y sería muy interesante para la gente que está acá y la que está conectada, ese proceso que tiene el actor para construir el personaje narrativo y el personaje dramático. Es decir, el narrativo es más aparente, más evidente, más filmable, tiene más musculatura y todo eso. Y el dramatúrgico es más oculto, más sutil, más invisible, pero dispara permanentemente al otro. Ahí cuando dices, ¿qué pasa con la sorpresa? ¿Qué pasa con el juego? O sea, no conspiremos, no construyamos previamente la realidad, vivámosla. Ahí me parece que es un momento muy interesante para de golpe poderle hablar a los interesados en la actuación sobre esa construcción del personaje dramatúrgico, oculto, profundo, emotivo, si se quiere, controlado, contenido, y el narrativo que pasa por la letra, por caminar de aquí a allá, por el vestuario, por el espacio que le pusieron atrás, por el filmable de alguna pared, aunque el dramatúrgico siempre se filma a través del narrativo. Sí. Pero ahí, ¿qué pasa para eso que estás diciendo? Bien, eso está en la etapa de la ejecución. Cuando ya yo tengo el estudio, yo tengo los acuerdos, entonces ahora yo cómo voy a ejecutar. Hay uno de los principios de la dramaturgia del actor es actuar al revés de lo que el texto dice. Ojo con este concepto. ¿Esto a qué va? Esto va a que, ¿para qué voy a actuar lo que el texto dice si ya el texto lo dice? ¿Qué pasa? Y esto va a conectar mucho con la segunda pregunta que hicieron. Vemos mucho, muchas veces, que aquí la gente habla de personajes buenos y los malos, ¿cierto? No tenemos una gran profundidad en conocimiento porque nosotros no tenemos un arraigo fuerte y una historia. No la tenemos. En el arte dramático no la tenemos. No tenemos una tradición tan milenaria como la tienen los griegos, la tienen los ingleses, no la tenemos. Estamos construyéndola y aquí está uno de los mejores dramaturgos que hay ahorita aquí en este país ahí sentado. Entonces, vamos en ese camino de hacer esto. ¿Y qué pasa aquí? Cuando entramos en el terreno de los buenos, malos, ¿verdad? Entramos en unos asuntos moralistas. ¿Qué pasa con los asuntos moralistas? Nos llevan a actuaciones moralistas. Y esas actuaciones moralistas se vuelven actuaciones evidentes, ¿no? Entonces, el malo es malo, el bueno es bueno. Entonces, un estafador en una trama actúa maldad y trampa.
¿qué es la dramaturgia del actor? Actuar al revés de lo que el texto dice. Entonces, si hay un estafador, la dramaturgia del actor dice, tú no actúas trampa, tú actúas confianza. Entonces, cuando yo construyo esos opuestos, empiezan a aparecer unos arcos interesantes a la hora de interpretar, porque ya estoy creando un espacio interpretativo súper amplio para moverme en una cantidad de gamas posibles que me llevan de la trampa a la honestidad. Pero si me quedo solo en la trampa, pues estoy entrando en el terreno de la evidencia de una vaina que se reitera y se vuelve aburrida, porque ya es absolutamente evidente. Es tal vez eso lo que a veces viene a veces desde la misma estructura de las historias, que están escritas muchas veces desde lo parodial y no desde lo dramatúrgicamente coherente y profundo, sino que me dedico a parodiar ese tipo de rasgos de comportamiento, me dedico a parodiar diferentes estados emocionales, pero no estoy haciendo construcciones dramáticas. Y muchas veces fallamos porque el guión no aporta mucho en ese sentido y lo que hace es jalar hacia esos lados. Y desafortunadamente también a veces tenemos timoneles de los barcos que no tienen los elementos suficientes como para coger y romper todo esto y empezar a armar una historia que tenga unas coherencias dramáticas importantes. Ahora súmele a eso también la vertiginosidad con la que, bueno, antes, ya ahorita se están trabajando los relatos audiovisuales para plataformas, incluso para la misma televisión, de una manera más reposada, pero antes esto era un vértigo tremendo en la que no había tiempo de ponerse a hacer nada, sino que esto era escupa letra y saque eso como pueda. Y ahí digamos que los más versátiles o los que podían sacar algún tipo de ventaja, pues empezaban a descollar, ya sea por un gracejo, por cualquier cosa que se agarraran de lo que fuera para poder salir adelante con esta vaina, porque eso era sálvese quien pueda. Pero ya hoy por hoy se empiezan a especializar muchos campos en esto y esto es maravilloso, por eso es tan maravilloso que exista este festival, por eso es tan maravilloso que se sigan haciendo urgentemente, como decía Felipe ahorita, pues todos estos contenidos, que sigamos especializándonos en la escritura, en la dirección, en la actuación, para que tengamos proyectos contundentes, para que tengamos cosas que decir que sean profundas, que lleguen más allá de las fronteras nuestras. Entonces, para responder esa segunda pregunta, esto pasa muchas veces porque o tenemos un mal guión, un mal libreto, ¿verdad? Y muchos actores a veces hay un mito aquí que dice que un buen actor coge un mal libreto y se sobrepone a él y lo eleva. Eso puede pasar, ¿sí? Eso puede pasar. Como puede pasar que hay un gran guión, hay un gran libreto y si hay un mal actor, se lo tira, porque no tiene las capacidades, las herramientas para poder interpretar lo que ese guión está exigiendo, y eso sí requiere unos recursos interpretativos, que hay cierto tipo de relatos que sí requieren de un nivel de interpretación y de capacidad de recursos inagotables por parte del actor para poder hacerlo, que no se tienen, no se podrían hacer con una persona que no tiene un entrenamiento, que no tiene una formación. Hay otro tipo de relatos que lo aguantan y ahorita ahí podemos entrar al asunto de los mal llamados actores naturales, pero hay unas exigencias en algunas historias que sí requieren de un actor con unos niveles de interpretación muy grandes. Entonces, repaso para resolver las preguntas. Yo tengo mi propia manera de matar las pulgas y es, como le decía, saber qué es lo que voy a actuar, por qué lo voy a actuar, para qué lo voy a actuar, cómo lo voy a actuar. Y trato de definirla, es una dramaturgia que va por debajo de lo que está explícito en el texto a través de la dramaturgia del actor. Y con respecto a estas actuaciones que la persona que nos escribe de Medellín pregunta, pues muchas veces pasa que tenemos unas estructuras de libretos, de guiones, que son muy débiles dramatúrgicamente hablando. Eso puede pasar y eso debilita cualquier tipo de intención que uno tenga, por más que uno quiera, porque están en el orden de lo parodial. O puede pasar que tengamos unas muy buenas historias, pero nos equivocamos a la hora de poner unos intérpretes que no tienen los niveles profesionales ni los recursos actorales para interpretarla. ¿Tenemos más preguntas por ahí? ¿Estamos bien? Bueno, entonces,
Felipe, estábamos hablando del tema de la segmentación y el tema del teatro. Entonces, el asunto es si yo conozco dónde empiezo, dónde termino, yo puedo segmentar muy bien esto porque yo estoy haciendo lo que nosotros en actuación llamamos partituras. Entonces yo sé, tal como en la música, que aquí hay un adagio, que aquí hay un andante, que aquí que se marca con este compás y se marca, y lo tengo claro porque yo estudio la escena. ¿Verdad? Eso, ese desarrollo de ese tipo de estructuras, un actor profesional lo puede hacer pues de manera rudimentaria porque está acostumbrado a esto. Una persona que no conoce esto le es muy difícil, por eso es que a muchas personas que no son actores, el hecho de repetir les cuesta tanto trabajo. ¿Verdad? Les cuesta mucho trabajo a la hora de, bueno, ya hiciste esto y de pronto estuvo iluminado y en una escena hizo esto y aquello porque se emocionó él y no supo encontrar cuáles son los elementos que llevaban a esa emoción. Entonces no puede hacer la reconstrucción emocional porque no tiene los rudimentos para hacerlo. Y eso pasa mucho, eso en mi experiencia lo he visto muchas veces. Personas que no son actrices ni actores que los meten a esto y de pronto hacen algo de una manera muy, muy espontánea y fresca y natural y creíble y todos los términos que hemos utilizado y a la hora de repetir, ahora vamos a hacer esto con el lente tal y no sé qué vaina, se le fue porque fue un momento de iluminación en una persona que no tiene unos rudimentos técnicos para poder desestructurar y poder contar a través de un personaje la historia que un guión, un libreto, un director quieren contar. Entonces la capacidad de repetir no está. Por ejemplo, Felipe estudió con un maestro que tiene un libro que a mí me encanta, ¿cómo se llama, Pipe? Repetir para no repetir, ¿ya? Por eso que es el maestro Jorge Eines. Esto es una maravilla porque es cómo tú como actor te llenas de una cantidad de elementos para que cada vez que tú vas, y esto sobre todo pasa pues en el audiovisual, que hay que repetir tantas y tantas veces por la técnica misma del lenguaje, y uno ve muchos actores que se quedan absolutamente colgados a la hora de repetir, Que allá los editores empiezan a pasar dolores de barriga porque no les pegan los movimientos que hicieron, porque no son capaces de manejar una partitura. Son muchos elementos los que hay ahí. Porque como no tienen este conocimiento, mucha gente cree que la actuación es un ejercicio mnemotécnico y de emocionalidades. ¿Ya? Que creen que como yo me aprendí un texto y me emociono y boto la lágrima, ya lo tengo. Y resulta que actuar va mucho más allá de esto. Pero son conceptos que se han venido como quedando en algunas épocas del ejercicio nuestro aquí. Pero lo que yo siento y la percepción que yo tengo ahora de lo que está pasando es que nos estamos especializando, nos estamos mejorando mucho, estamos teniendo más niveles de conciencia, más niveles de profundidad a la hora de poder tener alcances narrativos mucho más coherentes, precisos, tener más herramientas para contar, y no solo en los actores, sino en los directores, sino en los guionistas. Nos estamos especializando y ese es un camino que yo le veo un futuro maravilloso si nosotros seguimos trabajando por él, caminando por él, especializando el saber, y esto nos puede llevar a un muy buen puerto y convertirnos en una potencia bastante interesante a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. Entonces, para cerrar este conversatorio con nuestros queridos profesores, quiero dejarles el concepto de qué es actuar. Y todo lo que dijeron es bellísimo, ¿cierto? Todo lo que dijeron es bellísimo, porque todo va a lo mismo. Realmente la actuación va a un grado de verdad, y verdad entendida como un planteamiento creíble a través de lo que hago. Si eso no está, es carreta. Y ahora, creíble no es simplemente un asunto de que emitió un texto y lo dijo de esta manera. Creíble es que pueda ser creíble y digerible a través de los distintos lenguajes y los distintos géneros con los cuales trabajamos. Porque muchas veces esas fronteras no las tenemos claras. ¿En qué género estoy? ¿Cómo se actúan los géneros? Que ya aquí nos quedaríamos, tendríamos que traer una botella de whisky para hablar qué es actuar los géneros, ¿ya?
pero ese es un capítulo apasionante de la actuación, cómo un actor entiende el asunto de la comedia, cómo un actor entiende el asunto del drama, de la pieza, cómo se entiende la tragicomedia. Todo eso tiene una manera de hacerse, de construirse. Si eso no se tiene, si la persona desconoce que eso está allí, pues sus relatos van a ser endebles, van a tener vacíos. ¿Ya? Por eso les decía, cuando arrancamos todo este asunto de teatro, cine y televisión, muchas veces se cree que porque ya tengo una cámara o porque ya tengo un teatro, ya yo puedo contar una historia. Y no, está una cámara y está un teatro. Entonces, ¿dónde está la historia? ¿Dónde está el que cuenta esa vaina? No basta solo con saber cuáles son los lentes que tengo que utilizar, el tipo de filtros lumínicos que necesito, cuáles son los valores de plano con lo que voy a hacer esto, sino cuáles son los sentidos que voy a desarrollar allí. ¿Cuáles son las materias primas con las que cuento para dirigir a un actor y llegue hacia donde yo quiero que llegue para poder tener la precisión del relato que quiero contar? ¿Cómo invoco yo una cantidad de elementos que le permitan a él llegar a esto? Para eso hay que saber dirigir a un actor, saber dirigir a un fotógrafo, saber dirigir la historia que yo estoy contando. Entonces, no es un tema de generación espontánea. Yo por eso, ya para terminar, por eso hablaba del asunto de los actores naturales, mal llamados de esta manera. Yo utilizo una palabra que me ha gustado mucho, que la encontré cuando estábamos en esos asuntos de la ley del actor, y es, yo los llamo espontáneos, porque son personas que las pongo al servicio de la historia desde su ser espontáneo, que me sirve para el relato que quiero hacer. Y la gran virtud de poder dirigir a una persona de estas es saber acopiar todo ese ser espontáneo que tiene y ponerlo al servicio de esto. Con Ale, por ejemplo, en San Andrés hicimos una serie 90% en creol, ¿sí o no, Ale? 90% en creol con, diga usted, ¿qué sería? 80% de personajes no actores. Y esto fue un camello tremendo, porque es, ¿cómo vamos a llevarlos a que estén al servicio de la historia, a que entiendan la historia, a que puedan repetir esto, a que sientan lo que nosotros queremos transmitirles, a nosotros poder entender toda esa cosmovisión, cosmogonía que tienen estos seres de la isla, que son tan bellos y maravillosos y con una capacidad de imaginación tan desbordante, en una lengua que no es la nuestra, porque ustedes han escuchado hablar criollo, ¿no? Pues es un inglés con cierto tipo de tránsitos que a veces es difícil como captar cosas y poder tener estos acuerdos. Pero el gran acierto de esto está en poder determinar con estas personas por qué son importantes para desarrollar la historia, dada la necesidad de no tener, en este caso, recursos para contratar actores profesionales, porque los proyectos que hicimos son proyectos hechos con recursos de televisión pública, y entonces toca hacer unas mixturas, que es combinar actores profesionales con ellos un poco también para dejar un talento que vaya desarrollándose, o por lo menos provocado para seguir desarrollándose, porque esa debe ser la misionalidad de estas cosas, ¿verdad? Para que la gente empiece como a ir desarrollando esas inquietudes que han tenido y que sientan que es posible sacarlas adelante y que entiendan que hay unas necesidades que tienen que abordar para ir pasos más adelante. Entonces, en este caso de los actores naturales, como los han mal llamado, hay una gran virtud a la hora de dirigir, a la hora de llevarlos, y es simplemente lograr unos buenos acuerdos. Porque no es lo mismo un acuerdo con ellos que no un acuerdo con un actor. Porque la manera de interactuar con ellos, de dialogar con ellos, es muy distinta. Cómo tú sacas de ellos lo mejor de ellos, que son ellos mismos al servicio de una historia. Y cómo logras, y ahí viene la gran virtud, que cuando estás rodando con ellos, cómo logras que ellos puedan seguir repitiendo algo sobre lo que tú quieres insistir para contar tu cuento. Entonces, ¿cuál prefiere usted? Entre el teatro, el cine y la televisión, personalmente, como actor, ¿cuál de esos tres mundos, actoralmente hablando, prefiere? Yo eso te lo resuelvo muy fácil. A mí me gusta actuar, ¿sabes? A mí me gusta actuar. Yo soy feliz actuando.
Yo soy feliz actuando, si me paro aquí, me ponen ahí a hacer una morisqueta, yo soy feliz ahí, o allá en el balcón. O si me ponen en un teatro, o si me sientas ahí en esa palma y vamos a rodar ahí una escena, la hacemos. Yo soy feliz actuando. Eso para mí es eso que dijo Pipe ahora, que estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo dejo de ser yo? Ese juego me parece fascinante. Ese encuentro con otros, con otras lógicas, con otras razones, con otras maneras de mirar la vida. Meterme en otros mundos y desprenderme de mí y de mis lógicas y de mis razones y de mis estructuras y de mi fe y de desprenderme de mis creencias. Esa vaina a mí me parece absolutamente revolucionario. Esa vaina me parece el acto de revolución más bello que existe. Por eso para mí la creatividad es la verdadera revolución. Y de hecho por eso, de alguna manera yo me metí a este mundo del teatro y de todo esto es, precisamente al teatro yo le debo mi vida, porque el teatro me sacó a mí de las garras de irme para la revolución del otro lado. ¿Ven? Y eso lo agradeceré por siempre y para siempre, porque descubrí que la verdadera revolución es la creatividad. Esto que estamos haciendo es revolución. Muy sin bien. Disparar una sola bala. Muchas gracias al Fixi, gracias por invitarme, gracias por venir y sigamos haciendo revolución, sigamos haciendo esto posible desde la creatividad. Muchas gracias, Ramsés. Bien. Muchas gracias a todos por venir. Y a los que nos acompañaron por streaming, muchas gracias. Muchas gracias a los conectados y ahora para... La presencialidad esta noche, acá se estrena La Pantalla de las Naciones con una película de animación a las 7 de la noche dirigida por Lorenzo Matotti que se llama La famosa invasión de los osos a Sicilia, en Sicilia, de Sicilia, todavía no hemos logrado traducir eso, pero… dirigida por Cecilia. dirigida por Lorenzo Matotti. Es una película muy interesante, pertenece a ese género de la animación francesa muy particular, con unas propuestas dramáticas, una película que la puede ver la familia entera, niños, adultos y todos encontraremos algo ahí. Y el Ministerio de Cultura pasará un clip en el que anuncia el inicio de una actividad, digamos, de formación en el tema de la animación. Entonces, los que tengan interés en eso, a las 7 de la noche los vemos por acá y mañana nos vemos y seguimos ya en esta gente. Ya los graduó Ramsés ampliamente. Muchas gracias. Gracias, Ramsés, hermano. Muy interesante.